Bueno, acabo de salir del gym y quería ir a comprarme una chaqueta, pero está nevando. Entonces creo que me voy para casa porque hace mucho frío. Bueno, estoy probando esto. La idea es que lo puedes esconder para que no se vea, porque si no parece que estás haciendo un documental. Ya estoy de domingo, que ya me he duchado después del gimnasio y demás. Voy a poner aquí, me he cambiado, me he puesto como cómoda y voy a poner unas velitas. Igual me hago una máscara, una mascarilla. Y nada, me dispongo a ver las Kardashian y después iré al cine y finito por la semana. Mientras tanto, me estoy haciendo un té en esta taza que me regalaron. Es para pedirte el matcha on the go de Chacha Matcha. Y nada, estoy aquí porque esto se puede hacer con otra cosa más. Y buscando calendarios para el... Porque yo allí tenía un calendario que me gusta tachar los días cada día. Y ahora no lo tengo. Entonces fui a una tienda y no encontré nada. Y seguramente voy a ir a una tienda igualmente porque no me gustan los que tiene Amazon. Pero estaba buscando algo simple, pero mono. A ver si encuentro algo. Bueno, toda esta locura es que mi mamá tiene una marca de joyas que se llama Les Pardeñeta. Entonces estoy preparando contenido para su Instagram para ayudarla un poquito. Y así es como luce mi habitación antes de que se... Hemos venido a ver una peli en estos cines que se puede comer dentro. Bueno, parece una sala privada, o sea, tiene tres filas. Y mira, todo para mí. And in 2019, Damon teamed with Christian Bale for the Formula One drama Ford. You know, the chance to work with the people that I've been able. Hice una captura de pantalla para enseñar lo que tenían por curiosidad. Me pareció súper curioso que tenían unos cócteles porque justo salía la película de Mean Girls. Y aquí se ven los precios sin taxas, o sea, se quedarían como a 23 el cóctel, pero yo no quería un cóctel, entonces miré un poco lo que tenían, pero no me terminaba de convencer nada, y sobre todo los precios, entonces me quedé con las palomitas. Cogí unas palomitas sin mantequilla, porque le ponen una cantidad de mantequilla innecesaria, y nada, aquí podéis escoger la cantidad de mantequilla para que os hagáis una idea. Y después empecé a mirar qué tenían de bebida. Terminé cogiéndome una Coca-Cola y salió por ni más ni menos que 20 dólares. Aquí pensé en un momento en coger un agua, siendo sana, pero no terminó pasando. Who's that? The most powerful shape. I don't know. We've never been this far before. Uncle Ben, have you ever been here before? Uncle Ben? Hello? Guys? Anyone? I don't like heights. Bueno, ahora que mi móvil se engancha, siento que estoy como haciendo planos desde todas las esquinas de mi habitación para que sea un poco más dinámica la vista, porque es lo que hay. Ya el día de hoy ha sido básicamente de pantallas. Bueno, he ido al gimnasio, que he hecho mis dos clases, yoga, que hacen una clase como para descargar
que va genial, y después he ido a Zumba, que la profesora me encanta, y es como salir de fiesta en España, porque creo que es de República Dominicana ella. Bueno, y todas las canciones son Bad Bunny, Rosalía, genial. Después, antes estaba viendo las Kardashian antes de ir al gimnasio, después he venido a casa y he visto las Kardashian. He creado contenido ayudando a mi madre, que os lo he enseñado, y también a otra chica por la que hago, creo, contenido como a tiempo partido. Y después he ido a ver Migration, que no sé si se llamará Migración en español. Mira, me ha encantado. O sea, yo me encantan las películas de dibujos animados, más por la película, que también se hacen entretenidas, sino también por el significado y lo que ves más allá de los dibujos. Y esta ha estado súper bien porque ha sido como de la importancia de la familia y de las dinámicas de los padres y cómo afectan a los niños. Y bueno, me ha encantado. Yo no sé si tenéis hijos o no tenéis hijos, pero os la recomiendo. Y también quiero ver ahora sale Inside Out 2 y estoy emocionada de verla. No sé si ahora, pero ponía como coming soon y estoy emocionada. Y nada. Y mañana es festivo aquí en América, pero yo no tengo festivo. Así que me voy a dormir ya pronto, porque son las 9. Bueno, igual no pronto, pero tampoco muy tarde, porque mañana a las 6:15 tengo clase en el gimnasio. Y nada, hasta aquí el domingo. Y un cuello alto para no tener frío. Pero las bambas sí que son las deportivas, porque no me voy a llevar las deportivas y las botas en el bolso porque no tiene sentido. Entonces, igualmente, como vamos a andar, pues me llevo esto y nos vamos. Bueno, pues ya estoy yendo para la clase de deporte, que tengo 45 minutos a pie y después allí es una horita. La verdad es que es la clase de barris que os conté, que era como súper dura, pero como que siento que te hace más fuerte. Solo lo hago los días que estoy mentalmente preparada. Hoy es un día de esos. Y nada, me he puesto esto, que no luzco súper bien, pero me va genial para la clase de deporte, y digo, pues ya me lo pongo ahora y me tapa las orejitas del frío. Bueno, me he llevado ropa de recambio debajo de la ropa deportiva, pero lo que no me he llevado son otras bambas, así que voy a ir vestida y con este zapato. Bueno, me gozo en un pozo, porque esa parte es mi parte favorita, porque se ven todas las vistas y está cerrado hasta la primavera de 2024. Así que nada, solo se puede ir para abajo. Pero bueno, sigue siendo bonito. Lo que pasa es que quería enseñaros las vistas y estas no son tan bonitas. Pero bueno. Bueno, esas casas me maravillan, o sea, delante de Central Park y con esos tejados, las vistas deben ser maravillosas. Nada, aquí seguimos. Estamos a menos 3, entonces. Así, los charquitos congeladitos. Bueno, una cosa que
es una curiosidad, es que este embalse se llama Jacqueline Kennedy, que era la esposa de JFK, y tiene su nombre. Y es precioso, como ella, la verdad, pobre mujer. Así que nada, ahora ya lo sabéis. Estamos en el Upper East Side, pasado Park Avenue, y las casas son una barbaridad. De verdad que vale la pena, si tienes tiempo, pasearse solo y disfrutar de las casitas, porque son una maravilla. Obviamente son extremadamente caras, inimaginablemente caras, pero vale la pena observarlas. Bueno, pequeño update. Al final no se ha entrenado. Porque yo la clase que tenía que hacer, he llegado y me dice, uy, no encuentro tu nombre. Yo digo como, me dice, what's your name? Y yo, Laura. Y yo ya sé que a veces por Laura no lo cogen, entonces digo, Laura. Y dice, ¿qué, cuál es tu apellido? Y yo digo mi apellido y dice, uy, no encuentro nada. Y yo, mi otro apellido. Y digo, pero es muy raro porque normalmente por ese apellido me encuentran. Y dice, sí, sí, qué raro. Y nada, resulta que me había apuntado mañana. Entonces, digo, ya que estoy cerca, había un gimnasio de los míos que yo puedo ir a todos los de la ciudad y digo, perfecto, hay una clase hasta ahora. Me apunto a la clase y no se me añade al calendario. Y digo, ay, qué raro, qué raro. Voy allí y la chica me dice, sí, Laura, pues justo has entrado como en waitlist y no vamos a vaciar la waitlist. Yo... y nada, entonces digo, bueno, pues me pongo un poco en la cinta, pero después digo, no, 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 es que no quiero en la cinta, así que voy a ir a una clase de spinning después a las 6:30, que podía invitar a un amigo gratis y he invitado a Clara y resulta que José Carlos también se apunta, así que al final hasta me ha salido bien porque voy a entrenar con los dos. Bueno, esto es un gin tonic para gente que no bebe, porque es ginger tonic, un poco de boloñesa vegetariana y una ensalada. Bueno, ya estoy en Bloomingdale's. Creo que esperaba que era otra cosa, no había venido nunca y pensaba que habían ofertas y es full price de marcas caras. Clara ahora va a venir y creo que nos vamos para la quinta porque esto es too much. Me encanta esta marca. Lo que no me gusta tanto son sus precios. Un suétercillo, $200. No sabía que tenían tienda de Mother en Nueva York. Estos, o sea, esta marca de jeans. Compré yo unos jeans que me duraron como 6 años en perfecto estado. O sea que son caritos, pero valen muchísimo la pena. Vamos, yo ahora que sé que tienen tienda, porque online no me he atrevido a comprar porque nunca sabes, pero ahora que sé que está en físico. Nunca he estado aquí. Vamos a ver qué hay. Lo triste es que yo estoy yendo a estos sitios donde hay descuentos de marcas buenas
porque si no me voy a gastar $900 en una chaqueta, que en España me gastaría igual 300 porque son buenas, pero es que confío en encontrar algo relativamente bien de precio, porque si no, no me lo voy a comprar, aunque la necesito, entonces tengo este dilema. A ver qué, qué se presenta. Bueno, estoy descubriendo un mundo, ¿eh? Porque con lo que me gustan a mí las gafas de sol, y tienen de todas las marcas, de 50-70% de descuento. Mi gozo en un pozo. Me he probado muchas, pero ninguna me ha convencido. Y también siento que me pregunto si me va a gustar alguna, porque es que lo que no me... son tan incómodas las chaquetas así gorditas, tapadas. Entonces, y las que no son incómodas siento que son como muy caras o no abrigan demasiado. Entonces tengo que ver, no estoy acostumbrada a llevar chaquetas y siento que es mi primer año como, o sea, ya tengo esta, que por si no la habíais visto, porque no me la pongo casi, pero esta no es de todo el cuerpo, es como cortita por debajo del, por encima de la rodilla, y a mí me gustaría una larga, larga, pues para que me sirva, porque hará frío, frío, así que a ver. El mango de la Quinta Avenida es precioso, tiene unas cosas maravillosas, pero también tiene unos precios maravillosos también, vamos. Opción muy bonita. A mí, al menos en España, no me da este, esta sensación el mango. Mi gozo en un pozo, porque de los larguitos solo tienen estos dos colores, en comparación a los colores que tienen de los cortitos, pues no me parecen los más bonitos, la verdad. Bueno, este me gusta. Vamos a por el susto. Bueno, la primera que he visto me he enamorado básicamente. O sea, aquí me la llevo. Esta es la marca, que tienen una tienda en Soho espectacular, pero bueno, aquí en Aritzia tenían un descuento. Así que nada, ya tengo chaqueta y bien larguita. Las 5:40 y me dispongo a irme a la clase de cycling, que me da una pereza tremenda, aunque el sitio me encante, pero me da mucha pereza porque entré con la broma al final buscando chaquetas, he caminado 12 kilómetros, que yo no sé. Bueno, con estas pintas, cuando se termina la clase siempre dices, ¡oh, qué suerte, querido! Pero la previa ha sido tremenda. Y nada, con esto se termina el vídeo, porque el día de hoy ha dado para mucho. Hoy en teoría yo trabajaba, ayer se terminaba la semana, pero era un día festivo por elección, entonces podías escoger. Y ayer por la noche digo, mañana no iré a trabajar. Así que finalmente ni Clara ni José Carlos han venido, por eso me he ido yo para casa antes. Y, pero bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, ¿no? Pero hasta el próximo fin de semana. Hoy mi camino al gym
está un poquito blanquito. Se ve que esta noche le va bien. Mientras dormíamos. Porque está todo blanco, blanco. Menos la carretera que le ponen sal. Pero... nieve o llueva, aquí estamos. Como os decía, esto y eso de allí son todavía árboles de Navidad que la gente va sacando, y aquí en la calle les tenemos. Y nada, sigue nevando, parece que va a nevar hasta las 10 de la mañana. Aquí seguimos, nos vamos para el trabajo. Se ve que hacía 2 años que no cuajaba la nieve, entonces la gente está emocionada, emocionada. Yo la verdad es que enero del año pasado la mayoría lo pasé en España y no lo sabía. Pero qué emoción. Y suerte que me compré el abrigo. Perfect timing, porque si no, no hubiera tenido nada para abrigarme. Y hoy así estoy, bien tapadita.